Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tecla Impacto Positivo, el podcast en el que intentamos conocer, entender y difundir a personas y proyectos que generan valor social, ambiental y, por cierto, económico. Y ese impacto en el entorno es precisamente lo que busca premiar Tecla, que es lo que le da nombre a nuestro podcast. Me presento, mi nombre es Manuel Fernández, soy editor de Innovación del Mercurio y en esta serie la estamos haciendo, como ustedes ya saben, junto con Caja Los Andes, y por eso hoy nuevamente nos acompaña Alejandra Videla, subgerenta de Ecosistemas de Innovación de la Caja. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Manuel. Muy bien, muy contenta de estar acá representando a Caja Los Andes y este tremendo proyecto que tenemos, que es Tecla, Talento Emprendedor Caja Los Andes. Hoy día tenemos un invitado muy especial porque se pegó el pique desde Valdivia para estar con nosotros. Así es. Estamos honrados de este sacrificio que ha hecho hoy día Víctor Reyes, quien es CEO y CTO de una startup que se llama APR. ¿Cómo se llama esta startup? APR Software. Software. Oye, voy a traducirlo al español. CEO, gerente general, CTO de tecnología. Exactamente, sí. Oye, APR Software. Tiene un nombre, como ven, me costó recordarlo, porque quizás se mete en un tema que la gente como que no lo tiene tan en la mente, que es el agua potable rural. Cuéntanos un poco, Víctor, cómo nació este proyecto, porque te vamos a invitar a un primer momento que tenemos en el podcast, que es hacer un pitch. Contarnos en pocos minutos, ojalá uno o dos, qué es lo que haces y quién eres. Como lo ensayamos para el Tecla 6, tal cual. Ya. Adelante, Víctor. Bueno, mi nombre es Víctor Reyes, como decías. Estoy a cargo de, principalmente de lo que es la parte tecnológica de APR Software. Y en definitiva, ¿qué es APR Software? Bueno, APR Software se encarga de lo que es la gestión del agua potable rural. Quizás para que la gente entienda bien el concepto, primero hay que definir qué es un APR o cómo funciona el agua potable rural. Bueno, en general, las comunidades rurales no tienen acceso al agua potable como lo tienen las ciudades, donde está Aguas Décimas, Aguas Andinas, por ejemplo, el caso de Santiago, sino que en los lugares rurales es la misma comunidad que toma la administración y gestión técnica de lo que es el agua potable. ¿Y que ahí lo sacan de un pozo? Claro, ahí pueden hacer captación superficial o subterránea, que es básicamente tomarla de la montaña o sacarla de la napa subterránea, potabilizarla y distribuirla hacia la comunidad rural. Y eso es el APR. Exacto, eso es el APR. Entonces, eso conlleva un gran desafío porque no estamos hablando de Aguas Andinas, que tiene departamentos de ingeniería, que tiene departamentos de recursos humanos y que tiene todas las áreas para funcionar como una gran empresa. Entonces, las comunidades rurales, básicamente, bajo autogestión, hacen un gran esfuerzo para poder llegar con el agua potable a su comunidad. Eso conlleva una gran responsabilidad también porque estamos hablando del recurso hídrico que es necesario para nuestra supervivencia. Exacto. Y en los sectores... Ahora, uno tendría que pensar que en la región de la que tú vienes, los ríos, como que no hay tanto problema hídrico, ¿no? Es como donde más llueve en Chile. Claro, eso es lo que uno tiende a pensar. Sin embargo, el año pasado fue declarada escasez hídrica en Valdivia. Suena un poco ilógico porque llueve la gran parte del año, pero esos porcentajes han ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Entonces, siendo Valdivia, ya estamos en escasez hídrica. Oye, por lo mismo, por el tipo de proyecto que estamos viendo, hemos bautizado este episodio como Agua para Todos. ¿Qué te parece? APT. Sí, suena parecido. Falta el enfoque quizás más rural, pero nos falta, sí. Y ahí cuéntanos un poquito más entonces qué es lo que hace el software, porque ya entendimos lo que era el APR, pero ahora viene la parte del software, que es la innovación que ustedes tienen. Claro, entonces, como les decía, los desafíos que tienen son a nivel administrativo y técnico, ahí es donde entra APR Software. APR Software cumple todas las funcionalidades que ellos necesitan para cumplir lo que es la legislación, toda la normativa que impone la Dirección de Obras Hidráulicas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el Servicio de Impuestos Internos, está todo normado bajo nuestro software. Esto quiere decir que si ellos usan nuestro software o se gestionan con APR Software, inmediatamente entran a cumplir todo lo que es la normativa legal. Pero la gracia no es tan solo que le pasemos la herramienta, porque tampoco es de gran ayuda, porque estamos frente a un perfil que es un poco análogo tecnológico, que no es nativo digital. Entonces, nuestro valor va un poquito más allá. Nosotros tenemos un equipo de soporte técnico
que no es un chatbot, que son personas detrás de ese soporte, que entienden las problemáticas del mundo rural, que saben que los que usan nuestro software son personas que muchas veces no saben enviar un correo electrónico, muchas veces se les hacen exigencias y ellos no saben cómo cargar un Excel. Entonces, todos esos detalles son los que nosotros buscamos suplir con nuestro equipo de soporte técnico. No solo le pasamos una gran herramienta, sino que también le pasamos un gran equipo humano que los ayuda en todo este proceso de cumplir estas normativas, como les decía, con nuestro software. O sea, en resumen, es un sistema que digitaliza en una zona de difícil digitalización, digamos, la gestión de los sistemas de agua potable rural para que cumplan con las normativas. Y no sé si también tiene que ver con que se maneje eficientemente el recurso. Sí, obvio. Ahora estamos justamente en esa etapa. Primero pasamos la etapa de cómo digitalizamos el proceso con los APRs, que estamos haciendo como etapa. Entonces, nuestra primera etapa. Nuestra segunda etapa es cómo hacemos que el recurso o el uso del recurso sea más eficiente. Eso implica que hemos tenido que meter en el mundo de lo que es IoT o Internet de las Cosas, ya directamente sensorizar toda la red para poder tener alertas en tiempo real, poder sacar estadística a nivel a través del tiempo, y ya le damos una solución más integral. ¿Por qué? Porque la idea es que tampoco ellos contraten muchas empresas, porque... Claro. Como le había dicho anteriormente, un público un poco por ahí análogo. Entonces, lo que buscamos nosotros es dar una solución integral donde seamos prácticamente su proveedor, donde van a tener toda la solución. Súper. Oye, para ir conociendo a Víctor, y dado que ya nos explicó más o menos de qué se trata su solución, tenemos una dinámica que ya se ha ido convirtiendo en un favorito de este podcast, que es una especie de una tanda rápida de preguntas y respuestas. Ya, para ir, suéltate nomás, lo primero que prepárate, te venga a la no cabeza. No te comprometas demasiado con lo que vas a decir. Cuidado, sí. Cuidado, y se puede alguien enojar en la casa. Sí. Oye, un regalo útil para Víctor. Un libro. Un libro. Te pregunto al tiro, ¿un libro que te guste? En general, de emprendimiento. Ah, ya, muy, muy aplicado, muy sí. Aplicado. ¿Qué querías hacer cuando niño? La tecnología. No sabía qué específicamente, pero algo relacionado a tecnología. Mira tú cómo se dan las cosas. ¿Tu grupo favorito? La Renga. La Renga. La Renga, mira. Un ídolo, un referente. Un referente cercano, el fundador de Carun. ¿Ah, sí? Me gusta, quiero plantear la empresa de esa misma perspectiva. Mira tú, Thomas Kimber. Sí. Oye, ¿por qué te llama la atención él? Porque también busco generar ese impacto social, medioambiental y económico. Y también está vinculado a las zonas costeras. Exacto, y va muy relacionado a los objetivos. Buenísimo. ¿Tu startup favorita chilena, aparte de APR Software? Lo mismo, Carun. 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 Oye, ¿verano o invierno? Invierno. También. Bueno, Valdivia. Sí. Todo con el frío. ¿Hamburguesa completo o crudo, quizás? Completo. Bueno. Un sueño. Probé unos completos acá de la terraza el otro día. ¿Ya? Buenísimo. Bueno. Sí. Pasando tienes que aviso. Hacer la ruta del completo acá en Santiago. Un sueño, Víctor. Poder generar economías locales en las zonas rurales. Bonito. Qué bonito. Sí. Oye, justo antes de comenzar, estaba hablando ahí con Víctor y Lale de que tu vida ha estado marcada por el agua, digamos, y la tecnología. Cuéntanos cómo llegaste al mundo del emprendimiento. Entiendo que estudiaste una carrera bastante poco convencional. Sí, yo de profesión, bueno, igual que Edgardo, mi socio, uh-huh. Somos ingenieros navales. Egresados de la UACH, de la Universidad Austral de Chile, ahí en Valdivia. Una carrera civil, no tiene nada que ver por lo que piensa la gente muchas veces. Claro, que estaba en la Armada, ¿no? Claro, no tiene nada, ninguna relación con grado, la Armada. No tiene grado, entonces, naval. O sea, sí saldríamos con grado, que es de tercer oficial, pero el que quiere como que toma esa... Yo, en mi caso en particular, yo salí de lo que es arquitectura naval, para trabajar básicamente en astillero, como haciendo planos de casas, pero de barcos. En ASENAV. Mira. Yo trabajé en Puerto Montt y estuve un año y después ya me lancé directamente al emprendimiento. ¿Y Edgardo estudió lo mismo? Sí, de hecho con Edgardo en la universidad siempre fuimos ahí como partner de emprendimiento.
Edgardo Fuentes, un saludo ahí desde este podcast para él, el cofundador de APR Software. ¿Y eran los amigos emprendedores entonces? Sí, siempre estábamos buscando proyectos, como tratando de participar. ¿Hicieron algo así que tú recuerdas, que valga la pena contar? Sí, en principio tratamos de hacer un tema de reciclaje en Valdivia, cuando no era tan, tan común o tan de moda, digamos. Y pues ahí como quizás el primer aprendizaje, fuimos a hablar con la municipalidad y todo, y no, en Valdivia sí va a ser la planta más grande de reciclaje de Sudamérica. Y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hasta el día, hasta el día de hoy no se ha levantado ninguna piedra de esa planta. Entonces, o sea, todavía podría. Fue como nuestro gran aprendizaje inicialmente. Oye, ¿y ahí cómo derivaron en la tecnología en tu caso y en el mundo rural? Sí, bueno, esto no fue como que buscamos hacer el negocio, sino que como que se dio, pues, se dio simplemente. Yo cuando estaba en cuarto año de la universidad, me llamaba la atención la programación y empecé a aprender a programar. Porque hoy en día para programar simplemente hay que meterse a unos par de tutoriales en internet y ya seguir practicando. O sea, full autodidacta. Sí, full autodidacta. Y en ese entonces tenía una tía que era administrativa de una APR, y como empecé a aprender a programar, ella estaba contratando una empresa de Temuco y le dije, le hago el software por la mitad del precio, sin yo saber todavía cómo se iba a hacer. No, pero sabía que lo podía hacer si lo estudiaba, lógicamente, porque ya sabía más o menos cómo funcionaba la programación. Sí. Así es el espíritu emprendedor. Entonces, ahí nació una versión súper básica de lo que es hoy día APR Software. Y ese fue como el comienzo. ¿Y es común en ti esto de sobrevender de expectativas? No, fue inicialmente. Ella igual estaba consciente del proceso, así no era como que. Entonces fuimos desarrollándolo en conjunto. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue alrededor del 2015 aproximadamente. Ah, o sea, esta historia es larga, llevan ya 8 años de desarrollo. Claro, eso fue desde que empezó a desarrollar APR Software y yo lo fui desarrollando en paralelo en la carrera. ¿Ya? Después salimos con Edgardo, trabajamos un año cada uno de ingeniero naval. Y después yo busqué a Edgardo porque ya estaba viendo que el producto estaba tomando forma. Así que ahí nos reunimos, yo renuncié a mi trabajo. A los 2 meses después Edgardo igual renunció a su trabajo para dedicarnos de lleno a APR Software. ¡Qué arriesgado! Sí, sí, porque ahí en ese entonces no teníamos 2 clientes. ¿Dos APR o tu tía? Digamos. Incluida ella. cliente de la tía. Pero ahí por suerte nos adjudicamos un proyecto Corfo que nos dio un poquito la espalda para, ya, para estar un poco más tranquilo durante los próximos 6-8 meses. ¿Y cómo llegan a Tecla a ser los ganadores de la categoría expansión de la edición número 6 de Tecla que fue la de 2023? Sí, ahí tuvimos esto, lo que les comentaba antes, que estamos buscando generar un pacto por ahí un poco más social, entendiendo que ya estamos trabajando con comunidades rurales y de cierta forma ya lo estamos generando en esta digitalización que estamos haciendo. Entonces ahí encontramos el fondo de Tecla. Vimos que se perfilaba de acuerdo a eso. Empezamos a hacer la postulación y ¿no? Fue un proceso entretenido. La parte que tocó pulir un poco la presentación con los mentores. Nos ayudó harto porque quedó bien bueno ese pitch, nos gustó. Oye Ale, ¿qué vieron ustedes en APR Software como para apostar tanto? Porque ganaron la categoría más cuantiosa. Sí. Bueno, quizás también aprovechar de contar un poco más de qué es Tecla. Tecla, Talento Emprendedor Caja Los Andes, es un desafío de innovación social. Ya lo hemos lanzado 6 veces, entregamos de hecho la 6ª versión y bueno, justamente lo que busca es impulsar emprendimientos que tienen este foco social sostenible y en este caso APR fue uno de los postulantes. Lo que tú mencionabas es que dentro de este proceso de selección postulan más de 500 emprendimientos y en este proceso de selección hay una etapa de bootcamp donde tienen mentores que los ayudan a llegar hasta la etapa final. Me acuerdo que en el caso de ustedes fueron puliendo harto la presentación y la versión final les quedó súper buena, tanto así que fueron uno de los 4 ganadores de la categoría de expansión, que justamente es la más grande, de 28 millones es el fondo. Y además pasar a formar parte de la comunidad Tecla, que yo creo que también es un tremendo apoyo porque siguen recibiendo
lo que estén necesitando, digamos, a nivel de mentorías, talleres, cursos, pero también llegan a ser parte de una red de emprendedores que se apoyan entre ellos, que nosotros también podemos ir impulsando en la medida que vamos haciendo cosas con la caja. De hecho, les vamos a contar algunas sorpresas también. ¡Upa! Oye, Víctor, ustedes, bueno, nos has contado harto como la parte técnica de lo que hay detrás del negocio y todo, pero al final ustedes están trabajando con unos sectores súper vulnerables de la población. Entonces, lo primero es preguntarte si eso, como igual a veces puede ser como raro como estar haciendo negocio ahí. No sé cómo lo viven eso. Y dos, también cómo lo que ustedes hacen le cambia la vida a estas comunidades, que yo creo que al final es lo más importante. Sí, bueno, nuestra tarifa, a diferencia de la competencia, igual es como de acuerdo a la realidad de cada PR, ¿no? Es como que tengamos una tarifa plana y el que puede simplemente lo paga, sino que también hay un proceso de entender su realidad y ahí es donde nosotros también tratamos de hacerles ver que eso no debería ser así porque no se están administrando bien, porque realmente es un software para la administración, es un costo de parte de su administración, pero la gente muchas veces no lo ve así, entonces tenemos que hacer como ese proceso de hacerles ver que contratando el software van a disminuir sus tasas de morosidad y eso indirectamente les va a dar para que contraten el servicio. Se lo hemos abordado un poco de esa forma. Es un proceso educativo también como de cómo funciona y además mencionaste un montón de instancias o de entidades que participan dentro de esta regulación. Entonces me imagino que para estas personas debe ser súper relevante el caminar de la mano con alguien que les pueda ir asesorando en eso. Facilitar sí, la ruta de la exacto. Burocracia. Sí. Sí. Oye, no, y lo segundo, eso de cómo ves tú el impacto que eso tiene como en las comunidades. No sé si han tenido historias bonitas de eso. Sí, sobre todo los primeros clientes, porque éramos jóvenes, entonces llegamos... ¡Siguen siendo jóvenes! O sea, sí, seguimos siendo... Pero cuando estábamos comenzando, recién salidos prácticamente de la universidad, muchos no confiaban directamente porque pensaban que quizás no era algo tan serio. Entonces la historia ahí son las primeras personas que confiaron en ese entonces en nosotros y ha sido todo un proceso de aprendizaje para ambas partes, para nosotros como empresa y para ellos, obviamente, como calidad del servicio. Súper. Oye, Ale, ellos están trabajando en un tema que para ustedes es súper importante como institución, que es el de la seguridad hídrica. Así es. Sí, ¿cómo ustedes están trabajando ese tema que es como tan importante como en general, sobre todo en Chile, que estamos con tanta crisis? Sí, efectivamente. Bueno, en la Caja Los Andes tenemos una estrategia de sostenibilidad que tiene distintas aristas y dentro de una de ellas es justamente llevar la sostenibilidad a las distintas zonas, a las empresas, a las personas, pero también, ojalá, a todo Chile. Y en esa línea nosotros estamos tratando de potenciar que más startups como APR Software puedan hacer distintos tipos de convenios, alianzas o trabajos con las empresas justamente para que ocupen estos sistemas y ocupen el agua de manera más inteligente, de manera mucho más eficiente y con eso también aportar a la disminución del derroche de recursos que tenemos hoy día o mal uso de recursos que realmente nos afecta finalmente a todos. Así que en esa misma línea queremos conectar a startups como APR con justamente empresas o alianzas, organizaciones que nos ayuden a generar proyectos, a generar esas alianzas y sobre todo a apoyar a las comunidades locales, como tú decías, no solamente es un tema de vocación, sino también como de entender de que hay una profesionalización de los trabajos rurales que nos ayuda finalmente a todos para crecer como país. Buenísimo. Bueno, estamos en este episodio dedicado al agua para todos de nuestro podcast Tecla Impacto Positivo y nos acompaña aquí Víctor Reyes, CEO y CTO de la startup APR Software. Agua para todos los campos quizás. Buena. Y seguimos en nuestro espacio dedicado a los emprendedores de impacto, invitándolos como hacemos habitualmente a seguirnos en nuestras redes. No sé si APR Software tiene alguna red social. Sí, estamos en Instagram. ¿Ya? ¿Cómo es la cuenta? APR Software. APR Software. Sí. Desde el lado de la caja, Ale. En la Instagram es de Caja Los Andes, tal cual. Y también tenemos en nuestro sitio web, www.cajalosandes.cl/comunidad tecla, está la posibilidad de que startups como APR Software que quieran trabajar con la caja y acercarse a nosotros también nos puedan mandar información y así buscar la forma de hacer alianzas
posibles proyectos. Que no implica que estén participando en Tecla, nada, puede ser cualquiera. No, puede ser acercarse de esa forma o también, bueno, en los próximos meses vamos a estar contando de Tecla 7, que también puede ser ahí otra forma de entrar a nuestra red, a nuestro ecosistema. Quedan ahí en la pole position de tener la información para eso. Oye, así en el es. Caso nuestro de Innovación El Mercurio, nos siguen en Instagram en @innovacion_elmercurio. Sigamos con la conversación con Víctor. ¿Cómo han ido creciendo, Víctor? Cuéntanos, porque desde esos dos primeros clientes a la situación actual, me imagino que ha cambiado bastante el panorama. Sí, hoy en día estamos llegando a los 300 clientes. Estamos desde Arica hasta Aysén. Hay un caso emblemático que tenemos en Arica, tenemos a Bisbiri, que le da agua a las aduanas de Bolivia y Perú. ¿En serio? Ah, mira. En la triple frontera. Sí, ellos se administran con APR software. Bueno. Excelente. O sea, están literalmente desde el extremo norte de Chile. Sí. Y por el sur hasta el único que no tenemos a nivel de región es Antofagasta. Yeah. La densidad de APR igual es súper baja. Ya. Yeah. Sí, ahí tendrían que ir como a los oasis de ahí, sí, cerca de San Pedro de Atacama o Yagüe, por ahí. Oye, y entiendo, nos comentabas que ahora están a punto de tener como un primer contrato como bien emblemático en una zona que también es muy emblemática del Valle de la Aconcagua, en San Felipe, ¿no? Sí, en San Felipe, en la PR 21 de mayo. Confío en nuestro servicio y ellos van a hacer una inversión, van a renovar todos sus medidores por medidores inteligentes. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Básicamente un medidor inteligente viene a reemplazar el medidor tradicional y trae consigo varias ventajas a diferencia del tradicional. Uno que es que no mide el aire, entonces cobra realmente lo que debe ser. Hay estudios que dicen que hasta el 20% de la boleta puede ser aire. ¡Mira! Sí. Luego tiene corte remoto. Entonces ya cuando... ¿Qué pasa en los campos? Hay una problemática. No sé si han visto por ahí en algún momento salieron agresiones a directivos rurales porque le iban a cortar el servicio. Entonces ahora básicamente eso se automatiza. ¿Por qué? Porque el medidor tiene la válvula de corte. Yeah. La lectura igual se sincroniza de forma automática. Entonces HH se la ahorran en un tiempo futuro. HH es hora hombre, ¿no? Sí. Oye, y eso tú lo ves desde la perspectiva de los que gestionan el APR, en el fondo, de que pueden cortarle al que no paga. Pero también me imagino que es una fuente de información inversa. O sea, si alguien está teniendo problemas de flujo o se le cortó el servicio, también ese medidor te ayuda a enterarte sin tener que esperar que te llame. Sí, eso es algo que tenemos en el desarrollo que estamos planteando hacia futuro, que es tener una aplicación de cara al usuario final, donde ya tenga estadísticas más duras de su propio consumo. O sea, la idea es que, no sé, un caso hipotético, si estamos consumiendo el doble del mes pasado, eso ya es una alerta de que algo pudiera estar pasando. Ah, que como que tuvieras una fuga. Exacto, o algo así. Porque la fuga desde el medidor hacia el cliente es cargo del cliente. Claro. Entonces, y también es un tema de y apunta directamente a la optimización del recurso hídrico. Claro. Yo imagino que cada vez que ustedes se instalan en una zona para las personas que están en ese sector rural, debe ser un tremendo cambio el antes y el después. ¿Cómo ha sido un poco también esas experiencias de trabajar con la gente en estas zonas rurales? Cuéntanos un poquito eso. Sí, de hecho ya cuando se emite la primera boleta electrónica del sistema es un cambio porque antes las venían haciendo un poco más análogas o la que hace el servicio gratuito, pero acá llega la boleta a la que ellos están acostumbrados a ver en la eléctrica. Entonces dicen, el APR ya está profesionalizándose. Claro. Porque ya ves la misma boleta que le emite la eléctrica, el APR está emitiendo el mismo formato. Oye, ¿y hay mucha diferencia como de lenguaje cultural cuando llegan a estas zonas que sabemos que son, por decirlo de alguna manera, como tienen un rezago en temas digitales? Cuando ustedes llegan como con todo esto de Internet de las Cosas, digitalización, programación... ¿cómo se genera ese diálogo? Y también puede ser interesante ahí una reflexión de cómo ustedes están contribuyendo también a cierta a la digitalización. Alfabetización digital de las zonas rurales. Sí, de partida esas palabras no hay que mencionarlas. Me imagino. Hay que llegar con un lenguaje más común, más coloquial, de acuerdo a cómo ellos... Ese es como un perfil, porque también tenemos perfiles de más personas. Exacto. Porque... ¿Cómo le dicen al sistema en las zonas rurales? No, le dicen APR software. Le dicen APR software. Sí, ya. ¿Y han inventado algunos términos locales para explicar como algunas de las cosas que ustedes ofrecen?
Sí, ahí hay varios conceptos que es la parte un poco más de Edgardo, que él tiene esa llegada un poco más de piel con las personas del campo. Cuéntalos nomás, si no sale de aquí. No, pero en general es tener esa llegada, generar esa cercanía, porque no es como un cliente, como puede un cliente que busca que tener esa cercanía, que uno lo esté guiando, y es una relación de confianza en el largo plazo. Mm. Si bien no es una a nivel de negocio, no es algo tan escalable, sin embargo son clientes que una vez adquiridos uno los tiene por el largo plazo. ¿Por qué tú dices que no es tan escalable? Porque de partida el proceso de negociación, por esto mismo de que no es tan familiarizado, muchas veces a uno les genera desconfianza o les da miedo realmente implementar esta tecnología. Es un proceso de decisión, toma entre 3 a 4 meses. Ya. Yeah. Entonces, y ustedes tienen que, en el fondo, no es como que uno se meta, o sea, no funciona, básicamente se podría hacer, pero probablemente no funcionaría tener como un sitio donde uno se inscribe y esto ocurre. O sea, tienen que eso lo tenemos ya, pero no sé, por ejemplo, un negocio tradicional, si hacemos una campaña de marketing, de llegar a tantos usuarios, descartado eso. Hemos probado todos los medios de llegar y lo más efectivo al final han sido ferias de proveedores Dirección de Obras Hidráulicas, yeah, y tener contacto directo con ellos. Y lo otro que nos ha ayudado es el boca a boca. Sí. Claro. Entonces, eso claro, lo hace no tan escalable. Llegan a una PR y le dicen que no, lo piensan, y van al de al lado, le dicen que sí, ven las mejoras y los de al lado empiezan a... Sí, ahora tratamos de, en general en las regiones o comunas, hay APR referentes. Entonces tratamos de llegar a ellos primero. Ya, son como líderes de opinión. Exacto, ellos marcan un poco la pauta en que los vecinos vayan adquiriendo las mismas tecnologías. Oye, después de ganar Tecla este fondo grande, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes como empresa? Bueno, y queremos seguir en la misma línea de trabajar con las comunidades rurales. Estamos abordando un desafío que es un poco más grande, que disminuir la brecha digital en zonas rurales. Ya no solo desde la perspectiva del agua, sino que eso es como un problema de muchos que tienen las comunidades rurales. Entonces, como ya conocemos el perfil, ya estamos trabajando con ellos, tenemos una llegada mucho más directa. ¿Sabes cómo aprovechar el conocimiento que han ido generando y la cercanía que tienen la red de estos 300 APR como para entregar una oferta de productos un poco más allá del tema hídrico? Ya directamente al usuario final. Entonces estamos trabajando una aplicación en base a eso. Ah, excelente. Y ahí, Víctor, ¿ustedes también tienen otros clientes grandes, así como de empresa, o se han dedicado específicamente a estos pequeños agricultores o sectores rurales? De este momento tenemos tres perfiles de clientes, que son condominios, que son los condominios que se hacen en zonas que no alcanzan la zona urbana, ellos tienen que gestionar su propia agua. Yeah. Ese es otro perfil, y otros que son... Bueno, ahí separamos un poquito que es condominio de parcelación, porque... Son necesidades diferentes, pero esos son otros perfiles. Y también tenemos un caso de que hay dos municipalidades que gestionan el agua potable rural, que es Puerto Octay, una de ellas, y con ella igual estamos trabajando. Mira. Ah, excelente, mira. Interesante. Hoy hay un espacio que tenemos en este podcast que es como también en la lógica de conocer a nuestros emprendedores. Les preguntamos cuál ha sido el momento como más difícil que han tenido que enfrentar y qué aprendieron de ese momento. ¿Cuál ha sido en tu caso? En general yo creo que fue cuando nos lanzamos en primera instancia a emprender. Ahí no existían los recursos como para seguir avanzando, era como todo incierto. Después, como he dicho, llegó ese Corfo, pero ese fue el momento. ¿Y para ti era más difícil emprender desde regiones que quizás no están las mismas redes que en Santiago? Sí, pero ese era como un desafío de emprender, de hecho, como mostrar un poco... que desde Payaco, la oficina de hecho está en una zona rural igual, que desde ahí necesitamos solamente internet en este mundo globalizado para poder generar impacto, que es lo que estamos buscando. Qué importante eso también para las personas que escuchan de regiones y también motivar ese espíritu emprendedor que tienen tantas personas y que de repente les da un poquito de susto, piensan que desde regiones va a ser más difícil, y aquí tenemos un ejemplo claro de que desde Payaco lo lograron. Y ustedes en la red de Tecla, en la comunidad, imagino que tienen varios emprendimientos como con sede fuera de Santiago, ¿no? Sí, la verdad es que hay hartos emprendedores de diversas regiones, pero sigue pasando la tendencia que cuando vamos a ver los grandes números de las postulaciones se concentra mucho más en la región metropolitana. Y por lo mismo, cuando vemos estas soluciones que están generando no solamente
un impacto positivo a nivel de lo que están entregando al medio ambiente, sino que también están generando trabajo, están generando que se robustezcan los negocios locales, con mayor razón nos dan todas las ganas de impulsarlos y de que sigan creciendo con distintas iniciativas. Y así vamos inventando también distintas formas de acercarlos también a nuevos negocios. Y eso es un poco también lo que queríamos contar con Víctor, de que en los próximos meses... La noticia, redoble de tambores. La noticia, claro, es que vamos a estar haciendo justamente encuentros entre emprendedores de nuestra comunidad Tecla y empresas que están buscando soluciones, novedades, que también ven como una ventaja competitiva el acceder a estas nuevas tecnologías o estas nuevas ideas, para que puedan hacer vinculaciones y, quién sabe, pues hacer tremendos negocios como lo que están haciendo con la Municipalidad de Puerto Octay, que ojalá puedan hacer también más negocios con otras organizaciones que se verían beneficiadas con este tipo de soluciones. Es el Demo Day. Esos son los Tecla Business Connect, que ya se vienen redoble de tambores. Tecla Business Connect. Suena bonito. Está bueno, ¿no? Así que APR va a ser uno de nuestros invitados en estos ciclos de soluciones de sostenibilidad. Acercando entonces startups que tienen este tipo de soluciones en problemas como bien, bien cruciales, con grandes empresas que quizás están buscando qué hacer con, por ejemplo, la gestión de su recurso hídrico o de su gestión de comunidades también. Exactamente. Oye, Víctor, para ir cerrando, ¿cómo te imaginas tú a APR Software en, no sé, 10 años más? Cuando ya no seas tan joven como te ufanas. No sacó de aquí, pero la cuenta al tiro. En 10 años más, bueno, ya no se va a llamar APR Software. ¿Cómo se va a llamar? Rural Connect. Es la aplicación nueva, sí. Entonces buscamos en 10 años. Pero ese nombre va a ser ahora, entonces ese cambio va a ocurrir ahora. Esa es la aplicación móvil que vamos a lanzar de cara al usuario. Entonces la gracia es que se genere disminuir la brecha digital en los campos, no solo de Chile, sino que a nivel de Sudamérica, porque es un problema de LATAM. Y el concepto es cómo generamos esa conexión entre entidades públicas, privadas y comunidades rurales, que hoy en día no existe. Y en general parece que no hay tantos emprendimientos con el foco en el mundo rural, ¿no? No hay tanto emprendimiento. Entonces ahí vemos una gran oportunidad también de hacernos fuerte en un mercado que ya conocemos, al menos en Chile. Oye, súper interesante, Ale, nuestro invitado hoy día. ¿Qué te pareció? Sí, no, fantástico. Y aparte es muy inspirador porque dan ganas de inmediatamente empezar a conectar y con otras startups y cómo podemos seguir haciendo cosas en conjunto. Así es que esperamos que de a poco vayamos desarrollando más ideas y podamos llevar esa misma digitalización que tú llamas a las zonas rurales con más servicios que les sirvan finalmente en su día a día. Víctor, un último mensaje que quieras transmitir de la historia de APR Software o futuro Rural Connect. Que en general no paren de aprender si quieren emprender. Bueno, hasta un poeta. ¡Sí! Regalar libros, y también va a tener que escribir libros, Víctor, también para inspirar a otros emprendedores. De Bayaco al mundo, el emprendimiento hoy día de APR Software como próximamente Rural Connect. Te agradecemos, Víctor, por haber estado acá, por darnos tu historia, tu testimonio. También a la Ale de la Caja, que nos acompañó una vez más. Muchas gracias. Gracias a ti. Oye, los invitamos a seguir entonces a APR Software en Instagram, tal cual, @APR Software. A la Caja Los Andes también en Instagram. Así tú es. Tienes que decir lo de la página, porque a mí se me va a olvidar. Bueno, como les explicábamos, los emprendedores tienen dos maneras de conectar con nosotros. Están los desafíos de innovación abierta. Vamos a lanzar prontamente Tecla 7, pero también se pueden conectar con nosotros a través de la página web de cajalosandes.cl/comunidadtecla, y ahí nos mandan toda la información de esa solución que ustedes tienen para que conectemos y hagamos grandes proyectos en conjunto. Buenísimo. Y también nos pueden seguir a nosotros, bueno, cada jueves en la edición de Innovación El Mercurio, y en Instagram @innovacion_elmercurio. Si les gustó este episodio, coméntenlo, promuevanlo, cuéntenle a sus cercanos, comenten también si conocen a alguien que necesita la solución de Víctor, coméntenlo también. Ponerlos en contacto, eso es lo importante. Ustedes pueden ser esa tía también que ayudó a Víctor. ¿Cómo se llama la tía? La tía Eli. Saludos a la tía Eli. Siempre hay una tía Eli. Un saludo a lo Eli también. Oye, un abrazo y nos vemos entonces en el próximo episodio con historias tan entretenidas e inspiradoras, como dice la Ale, como la que tuvimos hoy día. Nos vemos, ¿eh? Que les vaya muy bien. Gracias.